se concentró la atención general en torno de curiosa conversación referente a los dones con que el cielo dota las almas en la tierra, cuando el Señor comentó pacientemente: «Existió un hombre bañado por la gracia del merecimiento, que recibió de lo alto el permiso de acercarse al ángel dispensador de los dones divinos que florecen en el mundo. Ante el ministro celeste, el venturoso mortal pidió la bendición de la juventud. Recibió la concesión, pero en breve tiempo reconoció que la juventud podría ser fuerza y belleza, pero también era inexperiencia y debilidad espiritual, y ya desinteresado, se volvió hacia el donante sublime y le solicitó la riqueza. Consiguió la abundancia y la gozó por largo tiempo. Sin embargo, comprendió que la retención de grandes patrimonios provoca la envidia maligna de muchos. Cansado de la defensa laboriosa de sus propios bienes, buscó al ángel y le rogó le concediera la libertad. Y así se vio realmente libre. No obstante, fue enfrentado por crueles demonios invisibles que le perturbaron la caminata, llenándole la cabeza de inquietudes y tentaciones. Extenuado a causa del permanente conflicto interior en que vivía, retornó al celeste dispensador y le suplicó el poder. Entró en posesión de la nueva dádiva y se revistió de gran autoridad. Entendió, sin embargo, más pronto de lo que esperaba, que el mando genera odio y rebeldía en los corazones perezosos e incomprensibles, y atormentado por los estiletes ocultos de la indisciplina y la discordia, dirigióse al benefactor y le imploró la inteligencia. Sin embargo, en la condición de científico y hombre de letras, perdió el resto de paz que aún disfrutaba. Comprendió rápidamente que no le era posible sembrar la realidad de acuerdo a sus deseos. Para no ser víctima de la reacción destructiva de sus beneficiarios, era obligado a colocar un grano de verdad entre mil flores de fantasía pasajera. Y lejos de acomodarse a la situación, volvió a la presencia del ángel y le pidió el matrimonio feliz. Satisfecho en su nuevo objetivo, reconfortóse en milagroso nido doméstico, estableciendo graciosa familia. Pero un día, apareció la muerte y le robó la compañera. Angustiado por la viudez, procuró al ministro de lo eterno y afirmando que se equivocó una vez más, le suplicó la gracia de la salud. Recibió la concesión. Entretanto, luego que corrieron algunos años, surgió la vejez y le desfiguró el cuerpo, desgastándoselo y arrugándoselo sin compasión. Atormentado e incapaz ahora de ausentarse de casa, el ángel amigo vino al encuentro de él y, abrazándolo paternalmente, indagó qué nuevo don pretendía de lo alto. El infeliz se declaró en quiebra. ¿Qué más podría demandar? Fue entonces que el glorioso mensajero le explicó que él, siendo un candidato a la felicidad, se había olvidado del mayor de todos los dones que puede sustentar a un hombre en el mundo: el don del coraje, que produce entusiasmo y buen ánimo para el servicio indispensable de cada día. Jesús interrumpió por algunos minutos después, sonriendo ante la pequeña asamblea, concluyó: «Hermosa es la juventud, agradable es la fortuna, admirable es la libertad, brillante es el poder, respetable es la inteligencia, santo es el matrimonio venturoso, bendita es la salud de la carne. Pero si el hombre no posee coraje para sobreponerse a lo bueno y a lo malo de la vida humana, con el fin de aprender a consolidarse en el camino hacia Dios, de poca utilidad
son los dones temporales en la experiencia transitoria. Y tomando en el regazo a uno de los niños presentes, le indicó que el firmamento estrellado, como si le dijera que solamente en lo alto la felicidad perenne de las criaturas, encontraría la verdadera patria.